Evening. Buenas noches. So first I want to just offer a warm word of welcome to so many faces that are here tonight that I know some are people here all the time, regular, but others, we're always having visitors on Ash Wednesday that sometimes maybe stopping in to visit, others maybe haven't been back in a while. So first I want to just say welcome back for those who are visiting or coming back after a little a break. Quiero ser primero bienvenido a los que están aquí de visita o tal vez regresando por primera vez en un poco tiempo a la iglesia. We're going to have now a service which is the liturgy of the word. So the word will be proclaimed. Bishop Byrne will be celebrating. And then the ashes will be distributed at the end. So vamos a tener como un servicio de la palabra primero. Y también cenizas, nos vamos a ponerles al terminación, cuando terminamos el servicio de la palabra. A couple reminders. Today being Ash Wednesday, of course, is a day of fasting and abstinence. So fasting, two small meals that together don't equal the size of the larger meal. Abstinence, not eating meat. So abstinencia de carne, también ayunando, como comiendo dos comidas pequeñas que no igualan la comida normal que comemos. También, every Ash Wednesday, we also begin the whole season of penance. And as part of that, we're going to have the Stations of the Cross. So the Stations of the Cross will be running on Fridays in English at 1 p.m. We'll have the school children, just one class. So it'll be open to the general public can come. And in Spanish at 8 p.m., the Stations of the Cross, after the 7:15 p.m. Spanish Mass. So, los viernes de cuaresma, vamos a tener los Via Crucis en inglés a la 1, con un clase de los niños, y también, pero la población general está invitada, y también en español a las 8 en la noche, todos los viernes, después la misa a las 7:15. You will be reminded that Lent is a time of almsgiving. Cuaresma es el tiempo de limosna también. So we're not going to take up a collection at this Liturgy of the Word service, like a mass, but there is a box in the back for those that want to give alms. No vamos a tomar una colecta en este servicio de palabra, pero hay una caja por limosna abajo por los que quieren dar su limosna. And then, you know, Father Higgins for the last couple of years has the tradition of those purple squares. Remember those purple squares that you may have gotten in the last couple of Lents? And what are they? They're little purple squares that you can pin to your jacket or a purse or a bag. And we use those to express like a corporate penance that we're together doing, everybody doing their private offerings and penances throughout Lent, but also corporately or as a group, we want to identify that we are worshipers of Jesus Christ and also specifically members of Holy Cross Church. So when you leave today, there'll be baskets with those little purple squares. Feel free to take some for yourself or for your loved ones. Y como hay esos cuadros moradas que vamos distribuir cuando terminamos en las salidas, en esos para expresar públicamente nuestra fidelidad a Cristo y estamos en tiempo de cuaresma. So, tú puedes ponerlo en su abrigo o su bolso, como quieres, ¿verdad? Some have been inviting their family and friends who are at home that can't make it. And so they say, can we bring them the ashes? The answer is yes. If you have your own container or like a little envelope or something to hold the ashes in, we can put the ashes in there and then you can take with you. Si alguien tiene como alguien en la casa, uno está libre para si presentar un bolso o también un sobre o algo para poner, echamos un poquito de las cenizas para llevar a las personas en la casa, ¿verdad? So finally, when you come to receive your ashes, we're not going to be using the communion lines like normal. You'll come up through the communion lines, but then we're asking that you fan out here across the front of the sanctuary. Not us, but the Archdiocese is asking that. So, and then the ministers will administer the ashes from the left to the right. So, cuando venimos por los cenizas, por la situación de COVID, estamos pidiendo que entre por los pasillos de comunión, pero no vamos a dar como cada persona enfrente del pasillo, sino tenemos que hacer como un media luna aquí enfrente del santuario y vamos a ponerlos de la izquierda hasta la derecha. Y volvimos por los pasillos laterales ahí, ¿verdad? And finally, just for your safety's sake, we are going to, the administrators of ashes will use their thumb after administering the ashes, will wipe it on a Lysol wipe
for better sanitization before imposing the ashes on the next person. Después cada persona vamos como limpiar el dedo por un paño de sanitización de Lysol antes de imponer los próximos cenizas. Okay, a lot of things here before our service, but I wanted to make sure you heard it all. After this service, there'll be a time of just preparation for the 7:15 p.m. Spanish Mass. Después de ese servicio, hay un tiempo de preparación por la misa a las 7:15. Okay? All right. So we thank you. I believe Bishop Byrne is about ready. For those that would like, Father Pergini is available for confessions during this service. And now we'll take a few moments of silence until Bishop begins the service. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with you. Grant, O Lord, that we may begin with holy fasting this campaign of Christian service, so that as we take up battle against spiritual evils, we may be armed with weapons of self-restraint. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Please be seated. A reading from the book of the prophet Joel. Even now, says the Lord, return to me with your whole heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your hearts, not your garments, and return to the Lord your God. For gracious and merciful is he, slow to anger, rich in kindness, and relenting in punishment. Perhaps he will again relent and leave behind him a blessing, offerings and libations for the Lord your God. Blow the trumpet in Zion, proclaim a fast, call an assembly. Gather the people, notify the congregation. Assemble the elders, gather the children and the infants at the breast. Let the bridegroom quit his room and the bride her chamber. Between the porch and the altar, let the priests, the ministers of the Lord, weep and say, spare, O Lord, your people, and make not your heritage a reproach with the nations ruling over them. Why should they say among the peoples, where is their God? Then the people was stirred to concern for Then the Lord was concerned, was stirred to concern for his land and took pity on his people. The word of the Lord. The responsorial psalm, be merciful, Lord, for we have sinned. Have mercy on me, O God, in your goodness, in the greatness of your compassion, wipe out my offense. Thoroughly wash me from my guilt and of my sin cleanse me. For I acknowledge my offense and my sin is before me always. Against you only have I sinned and done what is evil in your sight. A clean heart create for me, O God, and a steadfast spirit renew within me. Cast me not out from your presence, and your Holy Spirit take not from me. Give me back the joy of your salvation and a willing spirit sustain in me. O Lord, open my lips, and my mouth shall proclaim your praise. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
Hermanos, somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que no se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice, en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Praise and honor to you, Lord Jesus Christ. If today you hear his voice, harden not your hearts. Praise and honor to you, Lord Jesus Christ. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Jesus said to his disciples, "Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. Otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father. When you give alms, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, to win the praise of others. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right is doing, so that your almsgiving may be secret. And your Father who sees in secret will repay you. When you pray, do not be like the hypocrites, who love to stand and pray in the synagogues and on street corners, so that others may see them. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go to your inner room, close the door and pray to your Father in secret, and your Father who sees in secret will repay you. When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face so that you may not appear to be fasting, except to your Father who is hidden, and your Father who sees what is hidden will repay you." The Gospel of the Lord. It's always important, obviously, to take advantage spiritually of the season of Lent. But this particular Lent, in this particular Lent, we're reminded maybe more than ever of the fragility of life. Most of us have known at least someone who's passed away from the epidemic, or someone who knows somebody else. So when the church presents the season for us, a time of repentance, the second reading told us in Spanish that the day of salvation is now. So when we take up the spiritual practices of penance of Lent, we know there are three that Jesus mentions in the gospel. There are prayer, fasting, and almsgiving. When we pray, we get the strength to fast. When we fast, we can give up something so that we can be more generous in giving alms and giving to the poor. So these three things are connected. They work together, and they're meant to turn, with the grace of God, to turn us away from our selfishness, our absorption with ourself, to connect with God and to be willing to sacrifice for others. So that's something we remind ourselves tonight when we take the ashes on our forehead. We're in a special time of spiritual preparation for Easter, and it's really important that we take advantage of these opportunities, these occasions when they come before us. It's
We're reminded, like I said, that in a special way during the time of this epidemic. Es bien importante de tomar la oportunidad presentada por esta estación de la cuaresma, porque estamos en, obviamente, la situación de la epidemia y estamos recordados de la fragilidad de la vida. Es bien necesario de ser siempre preparados de encontrar al Señor al fin de nuestra jornada terrenal. En esta estación de la cuaresma, estamos invitados a participar en tres actividades espirituales: la oración, el ayuno y la limosna. Hay un vínculo entre los tres, porque por medio de estas prácticas, estamos tratando de pasar de nuestro egoísmo a una actitud más fiel al Señor. Pero el tiempo es una cosa bien preciosa y la cuaresma es un tiempo sagrado. Entonces, cuando recibimos la ceniza sobre nuestra cabeza, estamos recordados de la importancia de esta estación de la cuaresma, porque dijo la segunda lectura que el tiempo de la salvación es ahora. Dear brothers and sisters, let us humbly ask God our Father that he be pleased to bless with the abundance of his grace these assets which we will put on our heads in penitence. O God, who are moved by acts of humility and respond with forgiveness to works of penance, lend your merciful ear to our prayers, and in your kindness pour out the grace of your blessing on your servants who are marked with these ashes, that as they follow the Lenten observances, they may be worthy to come with minds made pure to celebrate the Paschal mystery of your Son, through Christ our Lord. I say once for everyone, repent and believe in the gospel, conviértete y cree en el Evangelio. We invite you now to please come forward through the three aisles, but to fan out in front of the altar. Entramos por los tres pasillos, pero vamos a separar de seis pies aquí en el pie del altar. But we're not going to crowd, so we need the ushers to help prevent the crowds. We're going to enter just from this aisle, the far aisle, please. And enter from the far aisle, please. I'm sorry. So we're going to enter from the far aisle. Vamos a entrar por la pasillo al lado de las puertas, por favor. Hermanos, vamos a entrar por la lado de la puerta. Sí, como comunión. Por favor, vamos a cambiar. If you guys can move to this side, we have to enter from over there, please. Yeah, these are the return aisles. So you have to go around this side, yeah. So we're only going to come up through the side aisles and the center aisle. Yeah. Sorry for the confusion. También se puede entrar la pasillo central.
Please stand. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Pour out a spirit of compunction, O God, on those who bow before your majesty, and by your mercy may they merit the rewards you promise to those who do penance, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Sometimes it causes me to tremble. Were you there when they crucified my Lord? Ave María Purísima, la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ofrecer este Santo Rosario a nuestro Padre Celestial, pidiendo la intercesión de nuestra Madre María Santísima en esta cuaresma que iniciamos hoy. Vamos a presentarle nuestro corazón y vamos a traer a los pies de Jesús esas preocupaciones
con las que hemos llegado hoy. Ayúdanos, Jesús, que a través de este Santo Rosario nosotros podamos abrir nuestros corazones. Vamos a pedir por las vocaciones sacerdotales, por nuestro sacerdote, por esta comunidad, para que sigan surgiendo vocaciones sacerdotales. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Los misterios del Santo Rosario de hoy son los misterios gloriosos, y el primer misterio de gloria es la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampara a Nuestra Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ave, ave, ave. Segundo misterio es la ascensión del Señor.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampara nuestra Señora. Amén. Oh Jesús, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampara a Nuestra Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Ave, ave, ave. Cuarto misterio glorioso es la Asunción de nuestra Madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, eres Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampara a Nuestra Señora. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Quinto y último misterio glorioso es la coronación de nuestra Madre como Reina de cielo y tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampara nuestra Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Y pecado. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Ave, 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 ave María, ave. Ofrecer un Padre Nuestro por el Papa Francisco por sus intenciones personales. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora del Cisne, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Madre de la Luz, Virgen del Carmen, Nuestra Señora de la Victoria, Nuestra Señora de la Providencia. Madre Santa, vamos a ponernos de pie y vamos a ofrecerte esta salve para que tú sigas intercediendo por esta comunidad de Holy Cross. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, oh, sus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros.